veo mi postura, que se van controlando, para ver si hay huevos de estos mosquitos en algunos, en todos los departamentos hay sensores, y esto es un recambio semanal que se van contabilizando a ver cómo estamos con el vector, que es el mosquito, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cuando se detecta un caso en un departamento, ahí se toman acciones particulares en ese departamento, ¿sí? En el domicilio del paciente y a los alrededores. ¿Este caso sospechoso es una mujer, es un hombre, de qué departamento es? Es una mujer, sí, de 26 años, del departamento de Raus. ¿Registra salidas hacia lugares donde hay circulación? No. ¿Existe la posibilidad de que en esa zona hagan un operativo especial? Ya se hizo, en realidad. En cuanto se tomó conocimiento, se hicieron muestras de sangre. Todavía no está confirmado un caso autóctono, porque necesitamos una nueva muestra en 10 días. Pero igual las acciones preventivas ya se tomaron. Ante la denuncia de un caso sospechoso, se hicieron acciones. Entonces, recordemos, tenemos 5 casos en la provincia, 4 de ellos importados, uno de ellos es un niño, y tenemos también que a partir del 8 de este mes fue cuando dieron positivo.